En otro tema, el director de la Policía Nacional entregó modernos vehículos a las diferentes dotaciones de las provincias que integran la línea noroeste. Ramón Medina con los detalles. Con el objetivo de garantizar una mayor seguridad a la ciudadanía, el director de la Policía Nacional, Ney Audrin Bautista Almonte, hizo entrega en el día de hoy de una moderna camioneta a la dotación policial de esta ciudad de Dajabón. Durante la visita donde fue entregado este moderno vehículo, Bautista Almonte se comprometió en seguir equipando a todas las dotaciones policiales de la línea noroeste para de esa manera llevar a cabo un mayor patrullaje en beneficio de los ciudadanos. Con la palabra comprometida, nosotros vinimos hoy aquí a traerle su camioneta nueva y, como le prometimos, ustedes lo grabaron en la ocasión anterior, que a diciembre le íbamos a tener indumentaria y ropa nueva a los policías. En la próxima semana estarán viniendo de la inspectoría, policía por policía, hacer la entrega de esos uniformes para que estén más dignos y mejor representados ante esta comunidad tan laboriosa y trabajadora. Y es que durante varios años el auge de la delincuencia se ha ido incrementando en toda esta zona ante la falta de logística y personal con que cuenta esa institución del orden en toda esta región. Además de la entrega de esta camioneta en el municipio de Dajabón, el director de la policía entregó vehículos y otros equipamientos en la provincia Mao, Santiago Rodríguez y Montecristi para completar así un recorrido por las cuatro provincias del noroeste. Así es, señor. Nosotros de aquí, por eso le decía, a esta provincia en donde realmente no llegan los recursos con la celeridad que debería. Nosotros estamos tomando la medida y en este viaje vinimos, ustedes son dichosos, vengo aquí primero siempre. Vine aquí a Dajabón y aquí vamos a Montecristi a seguir entregándole los vehículos. Iremos después a Santiago Rodríguez, después iremos a Mao. Desde Dajabón, capital de la frontera, para NCDN, Ramón Medina.